El micrófono, Reina, lo tienes apagado. Ahora sí, ¿no? Ok. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a la segunda edición de Conexión Digital. Mi nombre es Reina Jara y trabajo en la producción de proyectos culturales en el área de arte y cultura digital de la Fundación Telefónica. El día de hoy tenemos la ponencia titulada Saliendo de la caja, creación de herramientas de creación, en la que exploraremos los usos de herramientas digitales como liberadores de procesos creativos y generadores de autonomía tecnológica. Desmitificaremos la palabra algoritmo y entenderemos cuáles son las cajas negras de software, hardware y materialización de nuestras creaciones. Para esto nos acompañan Kiko Mayorga y Natalia Bolsakov. Kiko es ingeniero electrónico, es músico, desarrollador e investigador de la apropiación tecnológica. En el año 2009 cofundó Escuela.org, una escuela laboratorio de educación antidisciplinar que promovía soluciones a problemáticas locales en temas de educación, ciudadanía, cultura y medio ambiente. Ha trabajado como asesor para el International Institute for Communication and Development y actualmente trabaja como coordinador en UTEC Garage y como consultor independiente. Natalia es arquitecta especializada en tecnologías digitales para el diseño y la fabricación, codirectora de NVT, estudio con enfoque experimental que integra proyectos de arquitectura, arte y diseño. Es profesora en el área de humanidades de la UTEC y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Actualmente está investigando la relación del cuerpo humano con el entorno construido desde el punto de vista de la somática y la neurociencia y las posibilidades de registro digital del movimiento corporal como herramienta para el análisis y la creación. Bienvenidos, Kiko y Natalia. Y al público les recuerdo que pueden mandarnos sus preguntas por los chats tanto de Facebook como de YouTube. Estas se responderán al finalizar la presentación. Y dejo a Kiko y a Natalia para que puedan comenzar. Bienvenidos. Muchas gracias, Reina, por la introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Ah, qué bueno. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. Bienvenida, Natalia. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación a contactar a la Buenísimo. Fundación Telefónica. ¿Comienzas compartiendo, Kiko? Ah, verdad, te voy a compartir, dale, perfecto. Ah, no, Sí. ya está. Ya estoy Bien. compartiendo, muy bien. Bien, esto, ahora sí. Gracias, efectivamente, Espacio Fundación Telefónica, Contrapedal, por la invitación. Bueno, me invitaron a mí, fue por diciembre del año pasado, inmediatamente pensé en Natalia, para trabajarlo juntos, y exponer juntos. ¿Por qué? Bueno, nosotros nos conocimos, ¿cuándo fue? En el 2007, Siete. en un taller de Arduino que estaba, bueno, Arduino, y en realidad se llamaba Adaptación de Hardware para Sistemas Interactivos. Y bueno, todo eso sucedió de forma muy, muy repentina. En realidad, fue Lucía, quien trabaja en el Centro de Fundación Telefónica, quien trajo de Madrid los primeros Arduinos que vi en mi vida, ¿no? Trajo en su cartera esto, cuatro o seis Arduinos. Venían incluso pegados uno al otro y había que romperlos para separarlos, ¿no? No era exactamente el modelo que vemos en pantalla. El que vemos en pantalla es uno previo. Si se dan cuenta, este tiene puerto serial, ¿no? Usábamos un Arduino, el Uno, que es el que es el más popular hasta el día de hoy. Y quiero mostrar un pequeño video en donde está Natalia, y estoy yo, y está también uno de los participantes de este taller, que lo vemos siempre, el Renzo Filinich, también está en este video. Y vamos a ver ese pequeño extracto. El pixeleo, por favor, vean, piensen que es un celular del año 2007. ¿Cómo no? Esto es digital, ¿no? Lo que está entrando es el audio analógico. Analógico, sí. Pero sin embargo la onda no es perfecta. Es digital, dice. Me parece como señal de 0 y 1, porque la onda es cortada. ¿Cómo se hace eso? Gracias.
A ver. Entonces, a ver, voy a maximizar esto. Bueno, entonces, en ese video, como decía, se escucha la voz de Natalia, se escucha un poquito mi risa y se escucha también a Renzo Filinich, que acaba de crear este instrumento, ¿no? Voy a ver qué pasa aquí con la ventana que no presenta bien. Vamos a ver de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces, esto fue en el año 2007, en un pequeño taller que hicimos en la Fundación Telefónica, en el Centro de Fundación Telefónica, en donde, bueno, aprendíamos a conectar diversos dispositivos sencillos como LEDs, potenciómetros, fotoresistores y Arduino para digitalizar señales, ¿no? De pequeños sensores o controlar las lucecitas de los LEDs y cosas por el estilo, ¿no? Y ahí, bueno, nos conocimos muchas personas que hasta el día de hoy vemos involucradas en ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, desde ese momento en que conocí a Natalia, nos hemos cruzado varias veces en el camino, en diferentes proyectos, y vamos a poder contarle algunos de ellos ahora. Bueno, y primero yo les voy a contar un poco, digamos, mi mirada respecto de esta interacción entre humanos y máquinas, acompañado de algunos ejemplos, acompañado de algunas reflexiones, algunas imágenes, algunos proyectos también en los que he participado. Pero siempre estamos, digamos, buscando, bueno, y luego Natalia va a contar también su mirada, ella es arquitecta, yo soy ingeniero electrónico, somos bastante distintos, pero nos hemos encontrado en este mundo de la computación física y hemos hecho muchas cositas en muchos años, han pasado como 14 años. Entonces, y seguramente, bueno, muchos de los que están participando en este encuentro, que están observando, viendo o presentando también, digamos, esto, los ubicamos de esa época y de esos tiempos. Uh-huh. Entonces, después de que yo cuente, Natalia va a contar y bueno, vamos a ir alternando con algunos uh-huh. proyectos, experiencias, imágenes. Sí, sí, yo te dejo por ahora, entonces. Bueno. Entonces, sí. Ok, a ver, 8 minutos. Ok, te queda, ya. Voy a estar atento al tiempo para no demorarme demasiado, porque podría hablar demasiado. Bueno, el primer tema que queríamos tocar es las experiencias tempranas de salir de la caja, ¿no? Estamos hablando de creación de herramientas de creación con el objetivo de salir de la caja, ¿no? De poder, digamos, crear más allá de lo esperable, de lo previsible, de alguna forma, ¿no? Y bueno, yo particularmente, bueno, yo tengo 41 años, tuve la oportunidad de aprender de muy, muy pequeño, a los 9 años, un lenguaje de programación que se llama BASIC, ¿no? Y esta pantalla que estoy mostrando, bueno, es una computadora más antigua que la que tenía yo, porque la mía en verdad se veía como esta. Bueno, no era mía, llegó a mi casa, cuando yo tenía 8 o 9 años, y es una computadora que no tenía disco duro, tenía 600K de memoria RAM, menos de 1 mega, no tenía disco duro y tenía solamente disquetes de 5 un cuarto, disquetes de 300, no, ¿cómo es? 300 algo, o 640, ya ni me acuerdo los números, 300K, 600K. Bueno, digamos, eran disquetes de menos de 1 mega, ¿sí? Los de 5 un cuarto, y uno debía arrancar la computadora con un disquete puesto, floppy disk, ¿no? Y primero con un disquete que era el sistema operativo, y usaba DOS en ese momento, y luego de haber puesto el disquete y haber hecho que la computadora arranque, uno podía sacar el disquete y uno podía poner un nuevo disquete con algún programa, ¿no? Entonces, bueno, en esa época, por supuesto, no había internet y era súper difícil conseguir el software, ¿no? Había que conseguir otra persona que tuviese una computadora y duplicar los disquetes o algo por el estilo, ¿no? Y así fue como yo, bueno, en realidad, ¿por qué tenía una computadora así a los 9 años? He estado pensando en eso mucho estos días y, bueno, lo que sucede es que, de alguna forma, mi papá tenía una fascinación por los aparatos. Y nosotros podíamos no tener muebles, pero siempre teníamos aparatos sofisticados, ¿no? Como esta computadora,
Y como equipos de música que también estaban en mi casa siempre, yo los recuerdo porque me acuerdo haber estado en Panamá con mi hermana en la casa totalmente vacía, yo tenía 4 años y lo único que había era un gran equipo de sonido, ¿no? Entonces había un gran equipo de sonido, y en esa época nos mudábamos bastante y había un gran equipo de sonido y unos manuales del equipo de sonido, ¿no? Entonces, un Technics de los hi-fi de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, siempre en mi casa habían esas cosas, esto, por sobre todas las cosas, ¿no? Y así, bueno, mi mamá me llevó a un curso de programación en un centro comercial cerca de nuestra casa, en La Molina, eso ya era en Lima, esto ya era a los 9 años. Y ahí me enseñaron a programar en Basic, ¿no? Ahora, mi mamá no tenía idea a qué me estaba llevando, yo tampoco tenía idea a qué estaba yendo, pero tuve la suerte de a los 9 años aprender lo que era un algoritmo, ¿no? Es decir, una secuencia de instrucciones que uno le daba a la computadora para que la computadora ejecute algo, ¿no? No sé si a ustedes se les hace familiar lo que dice por acá, ¿no? Pero, bueno, este es un pequeño programa para hacer un gráfico. Aquí hay otro, tal vez un poquito más fácil de leer. Si se dan cuenta, se organizan las instrucciones numeradas. Uno podía usar cualquier número, ¿no? 10, 20, faltaba acá un 30 y un 40, pero uno podía saltar siempre que la cuenta de instrucciones sea incremental y típicamente se iba saltando de 10 en 10. Y eso le permitía a uno posteriormente agregar líneas usando, digamos, nuevas posiciones, ¿no? De este listado de instrucciones. Entonces, por ejemplo, este programa que está acá dice que dibuja 5 esferas. Esta imagen es de... cuando Microsoft liberó el GW Basic, que era este lenguaje de programación, este link con la referencia. Y bueno, este programa lo que hace básicamente es, bueno, primero, para empezar, salta la línea 160 y luego borra la pantalla, elige un formato de pantalla, un color. Para esto las computadoras eran monocromáticas. Y luego, bueno, empieza a dibujar círculos, ¿sí? Y básicamente lo que hace es que va a saltar 5 veces a una subrutina que está en la parte 50 y es ahí donde va a dibujar el círculo. Con algunos parámetros, estas variables se fijan acá, ¿no? Y al final me imagino que esto genera algo similar al logotipo de Audi, no sé, o no sé, 5 círculos en todo caso, ¿sí? Actualmente se puede correr el GW Basic incluso en un Raspberry Pi, ¿no? Pero esto fue para mí la primera interacción que yo tuve con una computadora. Básicamente prenderla, cambiar de disquete y entrar a este lenguaje de programación donde uno le da instrucciones a la máquina para que dibuje, ¿no? Hoy en día existe algo muy parecido, digamos, lo mismo. Bueno, no, perdón. Esto era Basic. Sí, esto es Basic. De forma muy parecida, hay otro lenguaje que se llama Logo. No sé si alguien de ustedes los conocerá. El Logo te permite darle instrucciones a un pequeño triangulito que va a ir trazando figuras, ¿no? De la misma forma, uno puede generar gráficos en base a una secuencia de instrucciones, ¿no? Hoy en día, esto es súper accesible. Si cualquiera de ustedes entra a esa dirección web, turtle.sugarlabs.org, va a poder entrar a este entorno donde uno no necesita escribir, digamos, código, textitos, numeritos, sino uno va a empezar a conectar estos bloques, ¿no? Y va a poder concatenar instrucciones y hacer, digamos, circuitos de control y de flujo que van a permitir repetir ciertas secciones del programa, saltar a otras secciones de forma condicional y hacer así un montón de operaciones. Por si acaso, hay un tutorial que también he hecho para este evento, que lo van a publicar creo que mañana, en donde explico detalladamente cómo entrar a este entorno Turtle de Sugar Labs y programar, ¿no? Particularmente este ejercicio del arbolito fractal. Entonces, bueno, lo que quería contar es que cuando uno descubre, o quizás quería repetirme la idea, al momento en el que uno descubre que uno tiene el control sobre la herramienta, uno tiene el control sobre la computadora, ¿no? Eso es una experiencia de salir de la caja, ¿no? Porque es distinto ser un usuario de software, de
hecho para oficinas, por ejemplo, para trabajo en oficinas o para uso doméstico, convencional, de consumidor. Y es distinto empezar a usar la computadora para que ella haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Y uno puede, con ese tipo de lenguajes, uno puede experimentar ese poder, ¿no? Entonces, bueno, lo que para mí fue el inicio de un largo camino, hoy en día, como les digo, gracias a Sugar Labs, que es una organización que trabaja software libre para la educación, está accesible para cualquiera de ustedes en la web, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de oportunidad de darle instrucciones a una computadora y empoderarse uno es una de estas maneras de salir temprano de la caja. De hecho, este software era uno de los softwares más conocidos dentro de las laptops OLPC, de las cuales en el Perú se distribuyó cerca de 950.000, ¿no? Entonces, esta herramienta particularmente ha estado muy cerca de muchos estudiantes en el Perú. Algunos la habrán usado, no siempre se ve igual, a veces cambia de color, etc. En las OLPC se trataba de Tortugarte, así se llamaba el software en castellano, como arte con la tortuga, ¿no? A Tortugarte. Bien, entonces, por un lado, digamos, creo que las experiencias tempranas, desde niño, de ese empoderamiento, de darle instrucciones a una máquina que trabaja para uno, son algunas de estas maneras de salir de la caja, ¿no? Sí, después vamos a regresar al tema del Tortugarte. Ok, otros temas que quería conversar, y para eso tengo una imagen que sintetiza un poco la, digamos, los extremos de una gradiente que va desde la libertad hasta el sometimiento. Este tema va así, ¿no? Todos ustedes se acuerdan cuando los mouses tenían tres botones, o digamos los mouse típicos de PC tenían tres botones. Un buen día salen los productos Mac, ¿no? Que tenían un solo botón en vez de tener tres, ¿no? Y aquí hay como paradigmas de diseño de interfaces, ¿no? Una interfaz que era más versátil, que te permitía varias opciones a la hora de señalar sobre un objeto, y otra que en realidad prácticamente te hacía la vida simple y decidía por ti qué era lo que tú querías hacer, ¿no? Ahora, claro, es cierto que presionando la tecla Option, creo, y el clic, el mouse de Macintosh también funciona con izquierda y derecha, o que incluso tú puedes conectar un mouse de dos botones en una Mac y también funciona, ¿no? Pero, sin embargo, aquí vemos visualmente, gráficamente, un punto clave en el que, digamos que la idea de simplificar las interfaces y hacer todo más intuitivo y un camino, digamos, fácil de recorrer, se convierte un poco en el estándar de la computación, ¿no? O sea, y bueno, particularmente eso fue asimilado por usuarios de tecnología dedicados al arte, al diseño, al video, entre esas cosas, ¿no? Mientras que los oficinistas pasamos de tener tres botones a tener dos y una ruedita, ¿no? Bueno, esto es solo el inicio. Yo les quiero mostrar otra imagen más. En el año 2009, OpenOffice, que es la versión alternativa de Microsoft Office, ¿no? La versión no solo alternativa, sino abierta. OpenOffice es básicamente lo mismo que Microsoft Office, es decir, incluye toda la suite de esto. Un editor de texto, un editor de presentaciones multimedia, una hoja de cálculo, esto y así, ¿no? Es como Office, pero abierto, libre, ¿no? OpenOffice, bueno, al ser libre, tiene un montón de ventajas sobre el Microsoft Office, ¿no? Espero que se me escuche, si alguien me confirma por el chat, no voy a ser que me haya ido. Bueno, el Open Office, sí, buenísimo, gracias Natalia. El Open Office es la alternativa libre del Microsoft Office, ¿no? Y bueno, ¿qué significa que el Open Office sea libre? ¿Qué implica, no? Un montón de cosas en realidad, ¿no? Por ejemplo,
Para empezar, bueno, es gratuito. Tú te lo puedes descargar gratis. Es más, viene con el software, con el Linux Ubuntu, por ejemplo. Incluso me atrevería a decir que viene con el Raspbian también, que es otro sistema operativo. Y bueno, ellos sacaron este mouse que tiene una infinidad de botones. Creo que son como 16 botones, ¿no? Con la idea de tener un producto que sea más configurable y que no restrinja las posibilidades tal como lo sugería un mouse de un solo botón, ¿no? No sé cuánto éxito comercial haya tenido finalmente este producto, pero lo que me parece a mí más interesante es lo que simboliza una interfaz que, digamos, que te ofrece posibilidades y que además te permite configurar las posibilidades de interacción, como es este mouse, donde uno puede elegir qué función cumple cada botón, versus situaciones en las que el sistema prácticamente asume que tú solamente vas a querer hacer una cosa, clic, un clic con, digamos, esto, sin cuestionarte qué es lo que quieres hacer. Es un poco extremo decirlo así, pero hay en este diseño una búsqueda de una simpleza, una claridad, una limpieza, ¿no? Cuando uno tiene un ratón con un solo botón. Y en cambio este de acá, de OpenOffice, claramente le deja al usuario la libertad de configurar cómo funciona la herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con libertad, autonomía, abstracción, diseño y control? Digamos, si buscamos salir de la caja, en realidad lo que estamos formando es habilidades para hacer uso de nuestra libertad y autonomía. Nosotros queremos tener la libertad de hacer las cosas como queremos, cuando queremos, en el momento que queremos y porque queremos, ¿no? Y esa libertad y autonomía y variedad y diversidad de funciones de una interfaz, en realidad, como decía, va un poco en contra de esta abstracción, ¿no? De llevar todo a lo más minimal posible, ¿no? A un solo botón, un solo flujo de trabajo, ¿no? Asimismo, el diseño, la búsqueda de diseños consistentes, minimales, ¿cómo se puede decir? Con un objetivo, ¿no? También va en contra, de alguna forma, de esta autonomía. Y, de alguna manera, también uno se somete a un control, ¿no? Uno se somete a la voluntad del desarrollador del producto, ¿no? O del desarrollador del software, del desarrollador de la interfaz en general, ¿no? Bien. Bueno, eso son simplemente otras versiones más de otros colores, básicamente. Lo que quería decir es que este concepto, digamos, no tiene que ver con la época, ¿no? No quiero mostrar este mouse porque es moderno, porque es más delgado, porque es más liviano y porque es más lindo, no. Sino, los estoy comparando, ni porque este es más antiguo, porque tiene cable o como sea. Simplemente son dos extremos, ¿no? Una interfaz que te da la autonomía de tú elegir qué es lo que quieres hacer versus otra que prácticamente decide por ti, ¿no? Bien. Otro concepto que está vinculado a, digamos, otro eje para ubicarse uno y, digamos, monitorear o evaluar qué tanto sale uno de la caja o qué tan libre es esta idea de las capas de autonomía. ¿A qué me refiero? Para esto voy a mencionar un proyecto en particular que tuve la suerte de acompañar. Esto fue en el año 2010 en SQLab, en el programa de residencias que tuvimos ahí. Bueno, este programa fue apoyado por la Fundación Prince Claus, la ECIT y ATA, Alta Tecnología Andina, ¿no? Y ECIT invitó, nos ayudó a invitar, digamos, a este tallerista, Daniel Miracle, que está aquí, y que vino a hacer ese taller súper curioso en donde el objetivo era construir nuestro propio canal de comunicación, ¿sí? Construimos una estación de televisión partiendo de componentes completamente reciclados. Fuimos a Perú un par de veces, compramos una cámara usada, compramos eso que se ve acá, que es un amplificador de RF, y compramos un modulador, ¿no? Todo junto por menos de, no sé, 500 soles o algo así.
y compramos una serie de cables, etcétera, y empezamos a trabajar en la transmisión de video, ¿no? Quienes atendían a este taller eran los residentes de Escuelab, que eran un grupo como de 6 o 8 en ese momento, creadores, activistas, artistas digitales de la región andina, entre ellos Juan Carlos León, Leonardo González, Patricio Dalgo, Iván Terceros, Gabriela Flores, ese es Leonardo González. Y bueno, teníamos, estábamos conviviendo en una residencia durante 11 meses con este equipo de creadores latinoamericanos, y llegó Daniel con este concepto de adueñarse de un medio de comunicación, ¿no? Cómo comunicarse utilizando las ondas que van por el aire, cómo adueñarse de ese potencial sin depender de ningún tipo de licencia, permiso, marca, producto, software, ¿no? Sino completamente from scratch, montar nuestra estación de televisión, ¿no? Ese taller se convirtió, luego de construir y probar todo esto, y además de hablar mucho sobre, estamos hablando de la autonomía, ¿no? De cómo uno puede, sin depender de nadie, digamos, haciendo uso de las ondas que viajan por el aire, ¿no? Cómo puede uno comunicar, ¿no? Este taller desencadenó en una actividad que organizamos en Cantagallo, en donde pudimos trabajar televisión, digamos, do it yourself, con los niños de la comunidad. También confluyeron varias otras actividades, como en este caso esta vista aérea, que era hecha por el artista Jeff Warren, ¿no? Que estuvo aquí. Y hizo también con los niños una actividad de volar con una cámara y un globo, o sea, volar una cámara con un globo y tomar y hacer stitching de imágenes y generar vistas aéreas de la comunidad, que en realidad no estaba muy bien documentada, ¿no? Entonces hubo un taller con los chicos de secundaria, si no me equivoco, sobre este mapeo. Pero fíjense acá, emisión en el canal 39 UHF, ¿no? Se anunciaba en el flyer, en la cancha del Mercado Cantagallo, esta transmisión, ¿no? He buscado más imágenes de esa oportunidad y no he encontrado demasiadas, porque en realidad primero tuvimos un trabajo con televisión analógica transmitiendo, y también con otros los residentes de Escuela tuvimos un trabajo de taller de fotografía digital con las OLPC, ¿no? Las XO, que son estas computadoras que había justamente en 950.000 unidades en el país, ¿no? Entonces, esto, digamos, la idea fue primero revisar este concepto de autonomía y luego ir a trasladar esta autonomía a estos niños que estaban ahí en el colegio, y que, bueno, creo que fue Sebastián Silva quien consiguió que el ministerio los atienda y les lleve 10 OLPC. En fin, pasaron muchas cosas en muchos años. Pero bueno, el concepto es básicamente que, digamos, la experiencia de comunicar de forma autónoma, ¿no? Te ayuda a salir de la caja, ¿no? Sin necesidad de tener contactos en una red social, tener seguidores en una red social, digamos, es otra época, parece increíble, ¿no? Y ahora, ese taller que estoy contando fue año 2010. Bien, bueno, también otro de esos ejes como para evaluar la autonomía y la liberación de la caja es qué tan productor o consumidor uno es. Bueno, todos hemos vivido ya la llegada de las tecnologías web 2.0, el YouTube, el prosumer, ¿no? El productor consumidor, el blog, que era escrito por el lector mismo, ¿no? Pero también, bueno, quería contar aquí unas experiencias más cercanas a lo de Daniel. En este caso, esto es un taller en el año 2014. Yo en esa época trabajaba en el ICD de Holanda, y
y International Institute for Communication and Development. Y apoyábamos a una ONG local que se llama CECIP en Cusco. Hicimos un taller para enseñarle a los técnicos de las ONGs de Cusco, de educación, a montar una antena transmisora de FM, de radio FM, ¿no? Entonces, bueno, el que se ve acá, creo que este es Frank Cebreros, y creo que este de acá arriba es Frederick Paucara, y creo que este de acá es Jacinto Ponce, ¿no? Eran, digamos, los técnicos que trabajaban. Frank Cebreros era nuestro profesor en el taller. Frederick y Jacinto trabajaban en CECIP, que era esta ONG en Cusco, que trabajaba a su vez en una escuela en Casacunca. Acá está el afiche. Y este de acá es el profesor de la escuela, quien se empoderó con la estación transmisora de radio y, incorporó este canal autónomo propio. Él no dependía de un canal de radio, sino que él encendía su transmisor y podía irradiar la señal de un micrófono en un radio de algo de 2 kilómetros. Creo que en algún momento mejoró y subió un poco más o bajó, qué sé yo, pero aproximadamente 2 kilómetros, ¿no? Entonces, por supuesto, en este lugar no hay internet, en Casacunca, en Cusco, Anta creo que se llama el lugar. Todos los padres de los chicos escuchan radio, ¿no? Mientras trabajan en el campo. Entonces, un poco el juego era que los chicos empezaban a organizar sus transmisiones de radio, y que sus propios familiares los estaban escuchando continuamente. Entonces empezaban a organizar, por temáticas, y hacían el programa dedicado, o sea, a los deportes, el programa dedicado a etcétera, ¿no? Y esto lo incorporaban en sus clases, ¿no? Con este profesor. No me acuerdo el nombre en este momento, lo he pedido hace unas horas, pero no me han respondido. En todo caso, si lo escucha, profe, me cuenta cómo se llama. Gracias. Entonces, es bien distinta la experiencia de escuchar música o de sintonizar la radio versus la experiencia de ser el dueño de la radio, ¿no? Y que la radio sea del colegio, ¿no? Sobre esta experiencia, nuestra intención en realidad era instalar algo de 6 o 8 estaciones en diferentes escuelas. Finalmente hicimos una, creo que después Frederick y Jacinto hicieron un par más, por lo menos. Pero sin embargo había una serie de limitaciones difíciles porque el equipo clave aquí, bueno, por supuesto la antena es un fierro caro, alto, pero el equipo más caro de aquí es el transmisor. Y el transmisor hoy por hoy en China lo puedes comprar por $80, ¿no? Tener una mezcladora como esta no es necesariamente indispensable, uno lo puede hacer sin ninguna mezcladora, y el micrófono no tiene que ser uno así caro, o sea, realmente se puede transmitir radio por muy poco dinero, ¿no? Sin embargo, los transmisores de radio sí son un producto que es vetado, digamos, por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque no está contemplado, pues, que los profesores en un colegio transmitan radio, más bien las radios se usan para instalar radios piratas y, digamos, evadir los derechos que hay que pagar, la compra de la licencia, o incluso se generan conflictos porque las bandas a veces interfieren. Entonces, si hubiese radios en todas las escuelas, probablemente las emisoras de radio se quejarían porque en ciertas zonas ya no se escucharía su señal, sino la señal de las escuelas, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos con una barrera muy grande, pero lo que nos quedó fue lo potente de esta dinámica, ¿no? De construir una estación de radio en una escuela. Otra experiencia, esta que está acá en Huancavelica, en donde también trabajábamos con IICD, y lo que hicimos fue construir un servidor de archivos, que está acá a la izquierda, es un Raspberry Pi 1, conectado a un access point, ¿no? Y a una pantalla, y bueno, es un hub de mouse, nada más, ¿ya? Y esto genera un servidor de archivos que en una escuela en la que no hay internet, otra vez en esta escuela no había internet, les da a los chicos la posibilidad de navegar en un lugar donde hay contenido, ¿no? Porque, claro, la laptop trae algunos contenidos, pero
rápidamente los chicos los investigan y ya más o menos saben qué hay, ¿no? Entonces, acceder a esta memoria SD que está aquí en forma inalámbrica para acceder a contenidos, en este caso eran audios, por eso las chicas están con las laptops en las orejas, es para esos chicos una experiencia que los aproxima a la idea de navegación sin navegación, ¿no? O sea, no están navegando en el mundo online, están navegando en un servidor offline, que es este que está acá, que tenía en este caso 32 gigas de memoria, aunque le habíamos cargado, no sé, pues algunos archivos de... ¿cuánto me estoy demorando? Ya, algunos archivos de medios, algunos cuentos, algunos videos, alguna música, ¿no? Otra experiencia con tecnología, digamos que estamos hablando de herramientas de creación, sí. O sea, esto de acá, esta transmisora de radio realmente es una herramienta de creación, ¿no? Y se puede crear y es algo por explorarse. En este caso de acá, este taller también lo trabajamos con los residentes de Escuelab. También estaba Daniel Miracle, acá estaba Vanessa Bosques en la foto, estaba Aymar Copacati, por supuesto, por él fue que llegamos a este sitio. Sí, claro, Aymar fue el que nos animó. También Sebastián Silva estuvo aquí involucrado, quien organizó el primer Sugar Camp en Puno, alrededor de esas computadoras. Esta imagen de acá es un taller que organizamos con un grupo de más o menos 6 residentes o gente del equipo de escuela en esta escuela, en un lugar que se llama Lacachi, con, como decía, Daniel Miracle y Pía Capizano de Neoquinoc, ¿no? Y bueno, y siempre todas esas experiencias en realidad tienen mucha gente involucrada y no hay como una documentación o un resultado realmente esto que uno lo pueda encontrar. Uno tiene que bucear un poco para encontrar las fotos porque ya voy a llegar a contar qué pasó. Pero en todo caso, lo que pudimos hacer fue un taller de fotografía documental en Aymara. Aymar, que era uno de los residentes, era de Puno y era Aymara, sabía hablar Aymara. En donde los chicos salían a registrar su entorno, ¿no? Entonces tomaban fotos en su casa, de sus animales, del campo, con sus computadoras de la escuela, ¿no? Nosotros no llevamos las computadoras, básicamente les dimos la tarea de salir a registrar y el pedido de que se las lleven a su casa, porque eso es algo que no siempre sucede, ¿no? A veces las computadoras se quedan guardadas y eso es una lástima, ¿no? Que es una cosa que hay que cuidar siempre en las escuelas. La tecnología está para usarse, ¿no? Debería usarse y malograrse en 3 años. Si no se malogra, algo pasó, algo salió mal, ¿no? Sería normal que se maloren en 3 o 4 años. No es normal que duren 10 y que sigan funcionando, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que vamos a seguir conversando. También los chicos, digamos, bueno, tomaron más fotos. Acá esta foto muy graciosa con el pavo. Realmente estas fotos salieron de las XO y son increíbles. Y este collage lo armó Pía Capizano, que era parte del equipo de Neoquinoc, justo en ese taller que les estaba mostrando, ¿no? El taller terminaba con, bueno, imprimimos las fotos en la ciudad, sí, ahí tuvimos que ir a la ciudad a imprimirlas y las trajimos impresas y los chicos las pegaron en una pizarra donde después tuvimos un compartir con los padres de los chicos y además esto, creo que este era un proyector, lo que está aquí, un proyector chiquitito que había llevado, no conocí a Daniel, pero... Ellos tuvieron como su premier, su sesión en la que, ahí está, ese es Daniel Miracle, ya lo reconocí. Ellos tuvieron su oportunidad para compartir su trabajo, ¿no? Y compartirlo entre ellos y mostrárselo a su comunidad, a su familia, ¿no? Y amigos y etcétera. Entonces, si otra vez, ya, esto de... que estamos mostrando ahorita tanto la experiencia de la radio como la experiencia, la experiencia de estando tanto, pero la experiencia de la radio y la experiencia del taller de fotografía Aymara son ambas experiencias en las que uno puede ser el productor de contenidos y no solo el consumidor, ¿no? Y eso sucede, digamos, o ha sucedido en el año 2011 en Puno, en un escenario, o sea, que es una escuela rural en donde... En un, digamos, en un país en donde existen, no sé, son 15.000 escuelas rurales, ¿no? Realmente no me sé el número, pero la oportunidad de replicar ese tipo de experiencias es enorme en nuestro país, ¿no? Bueno, por supuesto, hacer una estación de radio y transmitir, como este chico acá, ¿no? Por supuesto, desarrolla su habilidad de comunicación,
lo hace reflexionar sobre qué, sobre su identidad, sobre qué quiere comunicar, se hace escuchar, etc. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Los chicos le muestran a sus padres su forma de ver las cosas, esto. Ellos ven fotografías impresas en color y en papel que ellos mismos han tomado y no son las fotografías de las revistas que vienen de un mundo ajeno, lejano, ¿no? Y bueno, por supuesto que este tipo de experiencias eran lo que estaba detrás del espíritu del proyecto OLPC, ¿no? En muchos casos ha tenido muchos problemas técnicos como falta de conectividad o falta de electricidad, ¿no? Pero sobre todo, a mi parecer, ha faltado una mirada más sensible y un acompañamiento más activo. O sea, esto no es solamente les compro la computadora a los chicos que viven lejos para que tengan tecnología y ya, ¿no? No se trata de mandarles un ladrillo con enchufe. Se trata en realidad de aprovechar una inversión como la que se hizo, ¿no? Y de explotar el potencial liberador de creatividad a nivel de la escuela pública, ¿no? Bien. Ok. Bueno, en el camino, y ahora es curioso porque ahora voy a retroceder a proyectos aún más antiguos, porque esos que les he mostrado son de 2010, 2011, y ahora voy a regresar a proyectos más antiguos, como el proyecto Ciudad Nazca de Rodrigo Bertiano, que es un proyecto del 2010, es contemporáneo ahora que lo veo. Rodrigo Bertiano planteó una obra de arte realizada en el desierto, por un vehículo autónomo, que aquí lo pueden ver, y que acá lo ven en acción desde una toma aérea. Este vehículo dibujó una ciudad imaginaria en el desierto, ¿no? Es hecho en Perú, esto es en Huarmey, en el norte, en 2010. Y bueno, acá pueden ver un poco, eso tiene un GPS, tiene unos actuadores para levantar este arado, tiene actuadores para el timón, acá están, para el freno. Y fíjense algo, en esta imagen se ve, ese es Rodrigo Bertiano, el autor del proyecto, Carlos Ventosilla, un técnico que trabajó con nosotros, yo ayudé a Rodrigo en este caso. Fíjense que el cerebro del robot es una computadora OLPC, ¿no? O sea, realmente quien tomaba las decisiones dentro de este robot era una computadora exactamente igual que la que vieron hace unos segundos en Puno o en Cantagallo, ¿no? Digamos, lo que uno puede llegar, acá se ve otra vez la OLPC de perfil, esa computadora viajaba encima de la moto que estaba automatizada, ¿no? Le agregamos, pues, esto, actuadores, baterías, esto, electrónica, etcétera, y esta computadora era el cerebro, ¿no? Eso para mostrar que quizás el potencial de usar la herramienta siempre estuvo ahí. Y bueno, también quizás mencionar un poco que la idea de hacer que una moto se desplace por el desierto tiene algo que ver con el logo que hablábamos al principio, que es este lenguaje de programación para dar instrucciones a una tortuga para que dibuje, ¿no? Al final todo de alguna manera se vuelve a conectar y por eso es a veces tan difícil esto, desenredar toda ese tejido cultural, tecnológico que hemos vivido, ¿no? Otro proyecto que me gustaría contarles, en este caso es una obra de arte de José Carlos Martinat. Bueno, no, miento. Esta primera versión la hicimos juntos con José Carlos Martinat y con Arturo Díaz y la presentamos al concurso de Fundación Telefónica, el concurso Vida en España, de Vida Artificial y Arte, y ganamos el proyecto, el concurso quiero decir, y obtuvimos un fondo para producir este proyecto, ¿no? Aquí tuve la oportunidad de trabajar, yo soy ingeniero electrónico, como decía, con José Carlos Martinat, quien es fotógrafo y artista conceptual, podríamos decir, o artista, digamos, artista multimedia, de alguna forma. Lo que hicimos en el año 2004, cuando presentamos esta propuesta, fue, esto se produjo con Realidad Visual, que es una ONG que trabaja aquí
de Mauricio Delfín, o bueno, uno de los fundadores, Mauricio Delfín, creo que Jaime Oliver y José Aburto, ellos organizaban este festival de videoarte y electrónica. Por allá por el 2004, cuando no había smartphones, cuando no había Facebook, cuando recién Google era una empresa pequeña, nosotros estábamos pensando en... Ya Google sí existía, ¿no? Ya nosotros podíamos hacer búsquedas en la web, ¿no? Y consternados con esta idea de hacer búsquedas en la web y toda la información que dormía en la web, y toda la información que se generaba, que es mucho menos en ese momento comparada con la que es ahora, construimos esta instalación que eran 20 impresoras en la fachada de un edificio, el edificio del ICNA, en el Girón Cusco, en el centro de Lima. Y esto durante 72 horas estuvo tirando papeles, no solo papeles, sino papeles impresos en realidad. ¿De dónde salían los textos que entraban en los papeles? Salían de búsquedas, los titulares de los diarios, por decir algo, La República en su versión web, la página web se va actualizando, ¿no? Entonces, nosotros pusimos un robot que estaba ahí atento a los cambios en la página y cada vez que veía un cambio, nos enviaba la nueva versión, ¿no? O sea, era básicamente un programita que estaba viendo si había cambios en la página, ¿no? Entonces, de esa forma, reconocíamos cuando llegaba un nuevo titular de noticia, ¿no? El titular se podía reconocer dentro de la página porque traía un estilo particular, tenía un tamaño de letra, tenía tal vez negrita, tenía una diagramación que era scrapeable para nosotros. Scrapear es como pasar un colador y recoger lo que te interesa, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era recoger los titulares de las noticias a través de Google API, la primera Google API en ese entonces. Me acuerdo que le escribimos un mail a Google, nos dijeron, sí, tranquilos, úsenla, les pedimos permiso para excedernos en la cantidad de búsquedas. Entonces, cada vez que aparecía un titular nuevo en la web, nuestra maquinaria esta empezaba a descargar textos de internet a través de Google y generaba unos párrafos compuestos en base a textos jalados de muchos lugares, ¿no? De alguna forma, los textos quedaban un poco descontextualizados, ¿no? Porque habían sido sacados de las notas completas que aparecían en el diario. Sacábamos frases enteras y las juntábamos, ¿no? De alguna forma, esto se parece un poco a nuestra manera de leer información hoy. Hoy también recibimos la información súper fragmentada, redundante, descontextualizada, ¿no? Uno cuando busca en Google ve los snippets, es lo mismo que usábamos en aquel entonces, que son aquellas vistas resumidas del contenido textual de una página, ¿no? Los RSS feeds, que ahora se convirtieron en los news feeds, ¿no? Como uno lee la información en una red social hoy en día como Facebook, uno la lee como... muchas pequeñas noticias desconectadas, ¿no? Sin una hilación. Bueno, esto era de alguna manera una especie de premonición optimista de cómo íbamos a vivir en el 2021, ¿no? Nosotros lo hacíamos por el afán de retar el límite de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer que el ciberespacio tuviese más conciencia y más participación activa en la sociedad, ¿no? Era una mirada totalmente distinta a la que tengo yo ahora, ¿no? De hecho, si se meten a ver el tutorial que les digo que se va a publicar mañana, van a ver ahí que, o sea, ya no me interesa tanto darle más funcionalidad a la tecnología, ¿no? Aquí buscábamos darle más autonomía al ciberespacio, ¿no? Ahora quizás yo propongo ponernos más filtros para conservar la autonomía respecto del ciberespacio. Pero bueno, sobre eso hablo un poco en el tutorial que les menciono. Bueno, esta imagen quizás solamente para mostrar la computadora que estaba detrás de toda esta máquina. Bueno, eran 3 CPUs. Sí, 3 CPUs conectados por red. Cada uno de ellos se encargaba de algo de 6 impresoras, eran impresoras de cajero automático. Bien. ¿Por qué pongo esta imagen del tremendo maquinón que teníamos ahí montado? Porque, bueno, ese tipo de búsqueda que teníamos en aquel momento, hoy
cabe dentro de un smartphone Android, como el de cualquiera de ustedes, ¿no? Cualquiera podría, en segundos, y es más, hay ahora miles de herramientas para realizar búsquedas, jalar más información, etcétera, ¿no? Incluso hay gente que está leyendo la información en sus smartphones. En aquella época tirábamos esa información de la web al piso y en algunos casos nadie la recogía. Y en otros casos la gente sí la recogía, los niños corrían como acá y cogían los papeles antes de caer, etc. Bien, bueno. Otro de estos ejes, voy a correr un poquito porque si no me voy a comer el tiempo. Me estoy demorando un montón. Algunos softwares permiten crear programas, ¿no? Si queremos encontrar una analogía de esto, por ejemplo, hay juguetes que también te permiten crear juguetes, ¿no? Hay juguetes que te permiten... Vamos, unos 50 minutos, me dicen. Sí, es verdad, es mucho. Ya, está bien. Aquí la idea es que hay programas que te permiten crear programas dentro, ¿no? Tal es el caso del Turtle Art, como les hablaba, el Tortugarte, o varios lenguajes que te permiten programar. En ese sentido, los juguetes o jugar a construir juguetes, ¿no? Tiene esa misma lógica. Por último, el error y el juego como herramientas. Es muy potente el efecto que puede tener sobre nuestra creación. El error, sobre todo cuando trabajamos con tecnología, ¿no? La tecnología a veces va a avanzar más allá de lo que nosotros podríamos, ¿no? Y así pongo esta imagen que en realidad muestra un experimento de mi hija de 10 años haciendo líneas en Tortugarte y cambiando de colores, ¿no? Bien, y como última idea, quería decir, después de todo este viaje, del cual les he contado algunas escenas, lo que actualmente a mí me preocupa y me interesa es, en este momento, digamos, no son las posibilidades de la tecnología, no es qué más va a poder hacer la tecnología, es más bien de qué manera la tecnología va a ser sensible a nuestra condición de seres humanos y a nuestra naturaleza orgánica y a nuestra naturaleza biológica, ¿no? Nuestro cerebro no es binario, no es digital, y no piensa igual que una memoria flash o que una SD o que un disco duro, ¿no? O sea, nuestros recuerdos no viven en píxeles, no viven en bits, ¿no? Nuestros recuerdos son en realidad más parecidos a un jardín, ¿no? Si uno va a un rincón del jardín y riega una planta, esa planta va a crecer y va a florecer. Si uno pisotea otra zona, esa zona va a quedar pisoteada, y si uno abandona una zona, esa zona va a quedar abandonada. En ese sentido, esa característica, digamos, biológica, orgánica, de lo cognitivo, es para mí lo que viene más adelante. Particularmente, en este momento me preocupa, están comprando en este momento muchísimas, hablo de cientos de miles de tablets para las escuelas, y esto, como saben, acá lo heredan los siguientes, subsiguientes gobiernos, etcétera. Entonces, esto... las tablets se están comprando especialmente por el tema de COVID, ¿no? Pero esas computadoras están viajando a campos sin contenido, ¿no? Entonces ahí todo el avance de computación cognitiva que pueda existir en las redes o en las redes sociales, si lo queremos llamar cognitivas, todo ese avance en el mundo offline no sirve, ¿no? Y entonces para mí en este momento hay un reto muy grande para poder llevar experiencias significativas creación sensible, ¿no? O sea, experiencias sensibles, compatibles con la naturaleza cognitiva de los niños, a las zonas incluso donde no hay internet, ¿no? Bien, bueno, voy a pasar a donde Natalia, porque si no me va a ahorcar. Ah, lo último. Esta es una siguiente versión del trabajo que empezamos con Martinat y con las impresoras. Y pretendo ilustrar un poco cómo nos encontramos hoy en día frente a la información, ¿no? Toda fragmentada y toda difícil de encontrar, ¿no? Justamente frente a un cerro de información inconexa, como ese que ven aquí, es donde el cómputo cognitivo debería responder, ¿sí? Listo.
Bien, Natalia, ahora sí, discúlpame. Todo bien. Gracias. Muy bien. ¿Dónde está mi pantalla compartida? Ahí está. Ok. Bueno, a ver. Un momento. Sí, a ver, por mi parte quería comenzar hablando de mis experiencias tempranas de salir de la caja, que en realidad, en mi caso, yo no soy programadora, yo no realmente escribo poco código, sí puedo hacerlo, pero digamos que no es exactamente mi especialidad. Y de hecho, mi primera aproximación al código fue en ese taller de Arduino con Kiko en el 2007, que donde yo caí como sin entender nada, decía que son todos esos cables, no, pero que de alguna manera llegué intuitivamente, después de estar como buscando en libros y estar como interesándome por temas que tenían que ver con interacción, con arquitectura interactiva, con Internet de las cosas, ¿no? Con algunos primeros intentos de arquitectos de entrar en este mundo. Entonces vi, no sé cómo, descubrí ese taller, ahí caí y conocí a este grupo de gente increíble con los cuales, como decía Kiko, todavía seguimos como trabajando cosas y somos amigos, ¿no? Una cosa importante para mí desde ese momento, luego seguí, ¿no?, con algunas otras experiencias de código, ¿no? Pero una cosa importante para mí en ese momento fue entender bueno, el código no es nada tan tanto para asustarse y que es más, había una cosa que era como mi salvación, ¿no? Que era como, existe algo que se llama pseudocódigo, ¿no? Que no es igual a lenguajes de programación. No es, digamos que pueden haber muchísimos, hay miles de lenguajes de programación distintos y uno al comienzo podría abrumarse y decir, wow, por dónde comienzo, ¿no? Tengo que aprenderme todos para poder hacer cosas, ¿no? Pero en el fondo, cuando entiendes que, o sea, el algoritmo no es nada más que una serie de instrucciones, que tú te puedes comunicar también con personas que estén como trabajando en este ámbito a través de pseudocódigo, a través de una lógica de pensamiento más que del lenguaje de programación, entonces las cosas empiezan a ser más fáciles, ¿no? Y quería, nada, mencionar esto, este término que es usado por Michael Mateas de la Universidad de California para definir el potencial de trabajo con software y con código para cambiar nuestra manera de pensar, no solamente para cambiar nuestra manera de trabajar, ¿no? Y que podemos entender como una habilidad para leer y escribir procesos y sistemas y también para poder comunicarlos. Entonces se trata de entender la lógica atrás de los procesos y no necesariamente entrar en los tecnicismos de un lenguaje de programación. Yo voy a hablar, digamos, hoy desde mi experiencia como diseñadora y las herramientas de diseño digital que uso desde software, hardware y también la materialización de las cosas. Y bueno, comenzando, digamos, voy a presentar algunos proyectos míos que tienen que ver con, más que presentar los proyectos, voy a usar los proyectos como excusa para hablar de algunas características de estas tecnologías, ¿no? Sin entrar en mucho detalle. Pero si hablamos de software, quería como comenzar con estas dos citas de estos dos arquitectos que son teóricos y académicos, que, bueno, estaban metidos en estos temas de la tecnología. De hecho, John Prasser es bastante como conocido por estudiar mucho, meterse mucho en algoritmos evolutivos, genéticos. Y ambos más o menos coinciden con esta idea
que estamos como queriendo entender ahora. Entonces, en el fondo, estamos, dice John Frazer, estamos desarrollando reglas para generación de formas, más que las formas en sí. Describimos procesos, no componentes. Nuestra aproximación es más de paquetes de semillas que de bolsa de ladrillo. En ese caso, está ya hablando más de temas de código genético, pero digamos que la idea. Y Mario Carpo dice que las funciones continuas generadas por algoritmos pueden utilizarse para producir elementos individuales, pero también para crear series enteras o familias de elementos. Y esto, bueno, quería poner de ejemplo más reciente de mi trabajo esta obra que hicimos en conjunto con Kiko, con Leonardo Camacho, con Ferran Gisbert y Cristian Pasquel para el Museo de Arte Contemporáneo de Lima el año pasado, que fue inaugurada 10 días antes de la pandemia, de la cuarentena, y bueno, por lo menos la pudimos inaugurar y abrir y experimentar un poquito. Pero desde el punto de vista de software, quería explicar que claro, la generación de estas formas corresponde a data extraída de estructuras armónicas de una selección de canciones peruanas. Es procesada por un algoritmo que después genera, un solo algoritmo genera cada forma individual, ¿no? Entonces, este es el algoritmo. Que es, o sea, yo mayormente uso para mis diseños esta plataforma que se llama Grasshopper, que es un plugin, que es un programa dentro de un programa de modelado 3D que se llama Rhinoceros. Este plugin te permite, es básicamente un lenguaje de programación visual que te permite generar código moviendo estas funciones, conectándolas con cables, y bueno, siempre mis algoritmos se ven así como desordenados y llenos de espagueti por todos lados, y es un desastre, pero así son. Todo esto es un algoritmo que genera la forma final de cada una de estas esculturas, y donde el input inicial es esta lista de valores que tenemos a la izquierda, que son unos valores numéricos que salen de otro programa generado por Cristian Pasquel, en coordinación entre, digamos, Kiko, Cristian y yo, de cómo qué valores deberíamos tomar de ciertos, de la data que nos interesaba. Y luego, claro, Cristian me pasaba en este caso me pasó, como son 18 esculturas, me pasó 18 archivos de texto, es de estos más simples, de notas, y yo los pegaba ahí y se generaba la forma automáticamente, se generaba la forma y también automáticamente el despliegue de todas las piezas que para mandar a fabricar, que es algo que, bueno, es un tema que vamos a ver después. Entonces, estas son las piezas finales, que son esta especie de familia de piezas que son todas similares, pero que no son, no hay una igual. Y bueno, básicamente, yo podría resumir como mi experiencia de uso de software o el potencial de uso de software para diseño en esto. Bueno, yo también hago edificios, entonces en algunos de esos también juego así a hacer algoritmos para la definición de la forma de la fachada, por ejemplo. Entonces, estos son tres edificios que están en la Avenida Equipa, para los que están en Lima, en Lince.
estos dos edificios de la izquierda están construidos y el tercero está al frente, está en construcción. Y bueno, básicamente, también esto ha sido, esta composición ha sido diseñada también con algoritmos que toman en cuenta ciertos factores ambientales, estéticos, etcétera. No vamos a entrar a explicar eso hoy porque no es el tema, pero lo menciono porque es un poco usar la misma lógica, ¿no? Y además, claro, obviamente los ingenieros ven estos planos donde todos los pisos son distintos, ¿no? Todas las ventanas son distintas, ¿no? En cada piso, entonces me miran como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Felizmente, también el mismo software te permite, con cierta facilidad, como entregar toda esa información en orden, lo cual, digamos, no es tan común, porque en los procesos tradicionales estamos como acostumbrados a que todo sea repetitivo, ¿no? Y que todo sea súper como automático. Digamos, que he encontrado cierta resistencia, pero también me he encontrado con ingenieros o residentes de obra que al final han mirado el edificio, han dicho, qué bien quedó y qué aburridos estos otros edificios y están todos orgullosos, ¿no? A pesar del trabajo que comprendí hacerlo. Bueno, digamos que las escalas en las que podemos aplicar esto son infinitas, son todas. Esto es una lámpara también diseñada con estos procesos generativos, donde básicamente se controla la porosidad y la textura de la superficie, ¿no? La dirección, la forma y las dimensiones, ¿no? Entonces, esos son 8 piezas distintas, pero podrían ser 2000, ¿no? Es como infinito. Y entonces, esto nos da una manera, a través de también hacer estas iteraciones, de poder optimizar los diseños, de poder escoger entre muchas opciones muy rápidamente, ¿no? En vez de estar dibujando o modelando, en este caso, cada vez pieza por pieza, ¿no? Se crea este sistema, este código, que, donde cambias unos valores y te genera distintas como opciones. Esto es una pieza, una escultura de luz diseñada por Eric Forman, es un artista que trabaja bastante con interacción en Nueva York, donde yo colaboré para ayudarle a pensar un poco en las uniones. Él tenía ya este sistema de luces programadas que recorrían esta madera y, bueno, el reto era pensar en cómo unir las distintas maderas entre sí. Y luego, además, él quería poder suspender esta pieza en una pared de solamente 2 puntos y tener básicamente un algoritmo que genere polilíneas en el espacio por donde recorre la luz, ¿no? Pero que estén como sueltas en el espacio y estén solamente apoyadas en la pared en 2 puntos. Entonces, en ese caso, lo que he hecho es hacer uso de un plugin dentro de este plugin, dentro de este software, que es gracioso porque este software se llama Rinoceros, el plugin es Grasshopper y el otro plugin es Octopus, y todos son animalitos. Pero lo que hace este es, te permite, o sea, es un algoritmo evolutivo y te permite definir como metas de diseño, una o varias metas de diseño,
donde, y claro, donde el mismo software genera formas automáticamente con el algoritmo que armaste, luego las lleva a, como al final las comprueba con digamos, los goals que tú le pusiste, como objetivos que tú le pusiste, y sigue, ¿no? Hasta encontrar lo que más se acerque a lo que se quiere. Y en este caso, me pareció interesante mostrar este proyecto porque en este caso se usó uno de los parámetros para esto. Fue uno de los objetivos que buscaba el programa, era optimizar la estructura, ¿no? Hacer que estas, justamente donde están las uniones, para que las uniones, como son impresas, no sufran mucho, era como aliviar la carga, ¿no? Entonces, básicamente se ha hecho también un pequeño, un mini análisis estructural de cada forma que genera el software, la analiza estructuralmente, saca los números y luego otra vez y así, ¿no? Hasta encontrar como lo óptimo. Y bueno, en este caso, todos esos puntitos que se ven ahí son opciones, son iteraciones, ¿no? Entonces, las posibilidades que eso abre en el diseño son increíbles porque además de poder como inmediatamente contar con muchas opciones gracias a la capacidad de cálculo de la computadora, lo que nos permite es incorporar input de especialistas, ¿no? O de otros miembros de equipo o del cliente o de otros usuarios en etapas muy tempranas de diseño. Y esto es muy distinto a los procesos tradicionales donde, en este caso, normalmente se hubiera hecho una forma modelada, ¿no? a mano en un 3D, pero a mano. Esa forma se le pasa a un ingeniero para que calcule lo que está pasando ahí y a lo mejor diga sí, ok, o de lo contrario diga no, necesitas ponerle refuerzos metálicos acá adentro o necesitas colgarlo de unos cables o necesitas etcétera, etcétera, ¿no? Como modificar encima de ese diseño y probablemente el resultado final no es el más óptimo, no es el más barato, no es el más estéticamente conveniente, ¿no? Entonces, eso, por un lado, por otro lado, bueno, es la manera de parametrizar todo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otro programa, otra definición que se llama en Grasshopper, que es para hacerlos, para generar las uniones, ¿no? Las uniones que luego van a ser fabricadas en 3D. Porque todas tienen ángulos distintos y naturalmente todas tienen que tener archivos distintos de impresión. Y ahí llegamos al tema de materialización. Y aquí me parece importante hacer el contraste de fabricación digital versus fabricación en serie de la época de producción industrial, ¿ya? Entonces, la producción industrial en serie genera la necesidad de producir un mismo objeto en cantidades grandes para que sea rentable. Y por lo tanto reduce nuestra paleta de opciones a uso de elementos repetitivos, además probablemente muy simples, rectos, ¿no? De dimensiones como precisas. Y, digamos, para hacer un paralelo, podríamos
comparar estas tecnologías digitales de fabricación con, los digitales y los de la época mecánica, podemos pensar en la imprenta, ¿no? Entonces tenemos en la imprenta, tenemos el molde mecánico que estampaba físicamente con la misma matriz muchas copias de algo, ¿no? Para que sea rentable, porque fabricar cada matriz tenía un costo, ¿no? Entonces, naturalmente, tenías que hacer muchas repeticiones para que sea algo que valga la pena. Y ahora tenemos, cualquiera en nuestras casas, tenemos una impresora digital donde da igual imprimir una misma página 1000 veces o 1000 páginas distintas. Y lo mismo se puede aplicar en la teoría, todavía solamente en la teoría, a objetos tridimensionales. Entonces, de alguna manera, a lo que esto nos lleva, mezclado con el potencial del software, de uso de código en el software, eso nos libera de alguna manera de la caja, literalmente, en cuanto a la forma. Digamos que la arquitectura moderna se caracteriza por estas líneas rectas y todo minimalista, ¿no? Y como todo puro y blanco, ojalá. Y, de hecho, tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Con las herramientas que había para, entre otras cosas, ¿no? Pero tiene que ver mucho con las herramientas. Entonces, ahora no tenemos que hacer, no estamos obligados a hacer eso. Digamos que puede haber, y de hecho desde la época de los 90 empieza a haber una serie como de explosiones de formas y de arquitectura que llaman de blobs. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, creo que todos ya conocen la impresión 3D, es el ejemplo como de fabricación digital más claro. Y bueno, pero de alguna manera quizás todavía poco usado en esa máxima manifestación, ¿no? De poder como generar cosas, muchas variaciones, cosas complejas o personalizadas, ¿no? Esta es la escultura esta que tiene unos cables por si acaso porque no está anclada a la pared, no porque no funcionó el algoritmo. Y bueno, esto es la fabricación de la impresión de una de las lámparas. Digamos que para los que conocen de cerca estos procesos, entienden que claro, aunque esta lámpara demore 24 horas en imprimir en esta impresora, digamos, va a ser igual si es que su forma es un poco distinta o no, ¿no? Otro tema que tiene que ver con las facilidades que nos brinda esta manera de trabajar o de materializar es la autonomía. Esto es un proyecto que es una instalación efímera que hicimos con mi socia Tamino Gucci para un festival de música en 2018, creo, que era algo que solo estuvo una noche, de hecho, instalado, y algo que se nos encargó como 2 semanas antes. Y de hecho, como el proceso de fabricación digital es tan simple, entre comillas, como tener el archivo en 3D y mandarlo a imprimir, y luego tener las piezas ahí en físico para armar, en este caso. Pudimos hacer el reto y fabricarlo y armarlo entre 4 personas en una sola noche también. Y esto es, digamos, algo parecido, es una instalación efímera hecha de cartón. Es como una especie de cielo raso en un
en la entrada de una exposición en la Universidad Católica de 10 metros de, por 10 metros, que también fue como otra de esas experiencias bueno, mini locuras en realidad, de armar estas cosas que parecen más unos rompecabezas gigantes a veces, donde en ese caso, por ejemplo, sí todas las piezas eran distintas, cada pieza tiene su código, entonces en realidad sí es un poco como un rompecabezas. Y bueno, aquí pongo estos ejemplos porque, digamos, enseñan que hay esta otra manera de salir de la caja, en cuanto a la materialización, no solamente en términos formales, sino salir de los procesos tradicionales y burocráticos de producción, ¿no? O sea, en una situación donde no estamos contando con esas herramientas, estamos sujetos a probablemente una compañía que se encargue de materializar nuestro trabajo y que tiene unos procesos que desconocemos, que digamos están dentro de una caja negra, ¿no? Que por lo tanto no controlamos, que por lo tanto no podemos estar como, no hay este ida y vuelta entre el diseño y la fabricación y el prototipado, ¿no? Se corta el proceso, ¿no? Se corta el proceso en un punto y ahí como perdemos un poco el control, perdemos esa autonomía. Y bueno, luego está este proyecto, escultura o espacio, lo que sea, que hicimos con los arquitectos Ana Loaiza y Diego Sembrano para el festival Africa Burn, que es como una versión de Burning Man en Sudáfrica, en el 2018. Y bueno, ese proyecto se presentó, ganó un premio para fabricarlo, para materializarlo ya. Y claro, si no lo hubiéramos hecho con estas herramientas, con estos procesos, probablemente no hubiera sido posible, porque claro, esto se diseñó, se sacaron los planos, se hicieron maquetas, se hicieron prototipos, y luego cuando estamos seguros que todo digamos estaba correcto, se mandaron los archivos allá a Sudáfrica antes de que, bueno, en este caso Ana y Diego viajen para allá. Yo lamentablemente no fui, pero antes de que ellos siquiera viajen, ya pudieron enviar los archivos para que, digamos, las piezas estén listas ahí, ¿no? Entonces, lo que viaja no es el material, son las piezas de la obra, lo que viaja es el archivo. Bueno, otro tema para hablar, digamos, en estos términos de cómo salir de la caja, además de software, además de las máquinas que hay para materializar, para fabricar los diseños, tenemos todo este mundo de hardware, que para mí, obviamente se abrió en ese taller de Fundación Telefónica, de Kiko, en el 2007. Entonces, este soy yo en 2009, unos días después de comenzar una maestría donde me especialicé un poco más, digamos, en estas herramientas digitales en Barcelona, donde el primer día nos sentaron y nos dijeron, bueno, ustedes van a ser robots. Lo que vamos a hacer acá son robots, a una serie de arquitectos, ¿no? Y como, ok, vamos a hacer robots. Robots además de fabricación. ¿Ya? Entonces,
y estaba como, ok. Ok, bien, yo fui al taller de Kiko, todo bien, lo tengo bajo control. Se me sentía un poco como en ventaja. Y en verdad sí, sí estaba un poco en ventaja frente a mis compañeros. Y bueno, acá en esta foto se ve un pequeño robot que fue como el primer ejercicio que hicimos de... que está compuesto, tiene un Arduino, tiene dos lectores de CD que están haciendo de ejes para mover esta especie de manguera, que no sé si se llega a notar mucho, que está conectada a una bomba de aire pequeñita, como estas de pecera, que en ese momento no había ningún control sobre esa válvula, sobre esa bomba, solamente soplaba aire, ¿no? Pero había como el control de los ejes y soplaba esto, aire en un recipiente con cera caliente. En ese momento era una buena idea, parecía. Y luego, bueno, este es como parte de esto, fue comienzo, parte de este taller que hicimos con la arquitecta Marta Malé Alemany, que tuve realmente la suerte de llevar ese estudio con ella, donde, digamos, esto era parte de un proyecto más grande que ella tenía que se llamaba FabBots, que lo estaba haciendo al mismo tiempo en este instituto donde yo estaba en Barcelona y en la Architectural Association de Londres, y que consistía en, partía de pensar ya no solamente en innovar en cuanto al uso de máquinas de fabricación ya existentes, que de hecho, si lo pensamos bien, no son máquinas que también vienen de otras industrias que nosotros, los diseñadores o los arquitectos, estamos como apropiándonos de ellas para hacer nuestras cosas. Pero que, digamos, también tienen bastantes limitaciones en cuanto al material que se puede usar, ¿no? Por ejemplo, a los formatos, a la precisión, que a lo mejor... En este caso, como arquitectos, no necesitamos tanta precisión. Entonces, se proponía en este taller hacer nuestras propias máquinas de fabricación. Y para hacerlo, era interesante el hecho de que partíamos desde, un poco al revés, ¿no? Como en un proceso de bottom-up, de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo, que es lo común, digamos, en el diseño. Pero partíamos pensando en el material, ¿no? En las posibilidades de cierto material, de cómo podíamos manipularlo y controlarlo digitalmente. Y luego, a partir de esas exploraciones, revisábamos qué arquitectura o qué es lo que se podía hacer con eso, ¿no? O sea, al revés. No tratamos de encajar un material en una arquitectura, sino como estábamos descubriendo otros procesos de construcción, de materialización. Entonces, acá había varios proyectos que depositaban materia dentro de un líquido, ¿no? O un robot que estampaba formas encima de arena y usaba esos estampados como molde. O un robot que usaba los rayos solares para hacer cortes sobre cartón y de hecho también se alimentaba de energía solar para moverse, ¿no? Entonces, una serie de locuras que fueron bien interesantes de presenciar. Yo me la pasé jugando con globos porque me quedé con esta idea del control digital de presión de aire o de aire, ¿no? De cuánto puedes inflar algo, ¿no? Y cómo eso se podía usar para generar una arquitectura. Entonces tenía esta máquina que con esta serie de válvulas que estaban controladas por un Arduino y que se abrían y se cerraban.
Y que, bueno, eso cambiaba la forma de esta especie de encofrado y bla, bla. Y cuando hablamos de hardware, lo siguiente que conversábamos un montón con Kiko en estos días es el tema de las interfaces, ¿no? Y nos gustó esta frase de Brian Eno porque es como muy sincera. Y claro, ¿cómo salimos de esta caja de interfaz, pantalla, mouse y teclado, ¿no? Que creo que, sobre todo en estos momentos, en estos días, estamos todos bastante como, bueno. En estos días estamos todos como bastante hartos, ¿no? Sí, seguramente pensando esto mismo o algo parecido. Y creo que esto se me desconfiguró un poco, pero no importa. En ese sentido, bueno, también, y volviendo a hablar de este proyecto en común que tenemos, nos interesa hablar de maneras distintas de interactuar con lo digital desde el mundo físico. Cómo, digamos, distribuyendo estas piezas de hardware, abriendo la caja y distribuyendo las piezas en el espacio, podemos tener una mayor libertad de movimiento, de interacción con la obra y con las demás personas, ¿no? En el caso de esta obra, teníamos esa serie de esculturas que cada una llevaba un sensor encima. Ese sensor, la ubicación de ese sensor estaba registrada por una serie de estaciones en el techo que contenían unos Raspberry Pi. Y esos mandaban la señal de vuelta a la computadora, a una computadora central, donde se modificaba el sonido general de la sala. Entonces, cada vez que alguien movía una de las piezas, o varias piezas, el sonido cambiaba. Y esto quizás Kiko lo quiera explicar un poco mejor después. Pero digamos que siempre la intención fue esa, de cómo generar, de abrir esa interacción. Porque, claro, hubiéramos podido hacer lo mismo con, no sé, una serie de 18... pantallas donde tú movías cosas en la pantalla y luego escuchabas el sonido, si lo que queríamos era escuchar, jugar con el sonido, pero de alguna manera nos interesaba también explorar este campo de involucrar más activamente al público, al cuerpo, en la interacción. Y bueno, jugar con las piezas de hardware o con las distintas interfaces también abre la posibilidad de interactuar de otras maneras con la pantalla. En este caso he usado una cámara Kinect conectada a este software de programación visual, que toma, que lee el movimiento y convierte el rastro, el movimiento en de distintas partes del cuerpo, que además yo puedo decidir si es la mano, o es el pie, o es mi cadera, o la cabeza, ¿no? Y lo convierte en geometría. Y eso obviamente abre como
bastante posibilidades, no solamente de diseñar, sino de entender el espacio, ¿no? O entender cómo nos movemos en el espacio porque lo podemos visualizar. Esto es otro caso que, digamos, parecido de rastreo de movimiento en el espacio, pero esta es con un celular que está conectando, o sea, la interfaz, ese celular, estoy moviéndome con el celular y leyendo ese movimiento, registrando ese movimiento. Y bueno, finalmente, una de las cosas que también me ha llamado más la atención de esas posibilidades es cómo puedes generar interfaces nuevas de interacción para diseñar, no solamente como para analizar información, sino para controlar cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo conviertes el cuerpo en interfaz de diseño, ¿no? En este caso, estoy diseñando un asiento, digamos que una silla, con la posición de mi cuerpo, estoy definiendo, creo que era el ancho o las dimensiones generales con mis manos, ¿no? Y eso es solamente una posibilidad, ¿no? Podrían haber muchísimas más. Entonces, claro, ahí hay una parte de diseño que es la de sentarse y crear el algoritmo, con teclado y mouse, crear el algoritmo que finalmente va a hacer esto posible, pero una vez que eso ya está hecho, jugar con las distintas posibilidades se vuelve bastante más divertido y más intuitivo, ¿no? Y para cerrar esto, quería hablar un poco como de este concepto que me interesa bastante últimamente, que es el de la cognición corporizada, que quiere decir, básicamente contrasta con la idea esta dualista de cuerpo-mente de Descartes, que viene del siglo XVII, en la cual aún estamos muy inmersos. Pero digamos que hoy ya sabemos que la cognición no solamente es corporizada, sino también situada y extendida. Es decir, que también tiene que ver no solamente con nuestro cuerpo, sino con el entorno donde nos encontramos. Y para esto, quería mencionar un experimento de unos investigadores de la universidad, creo que es varias universidades, Universidad de Michigan y Cornell y de Singapur, creo, que hacen como esta serie de experimentos interesantes donde justamente usan estas metáforas que solemos usar para referirnos a ciertas ideas como el de salir de la caja o pensar fuera de la caja. Y ellos hacen que una serie de personas resuelva unas tareas creativas, unos ejercicios creativos, estando una parte dentro, encerrados individualmente, dentro de una caja de, creo, 1.50 m de lado, o versus sentado inmediatamente afuera de esa caja. Y el resultado es que los que están fuera de la caja tienen mucho mejores resultados, son más creativos, etcétera. Y esto, además, contrastando con, o sea, lo interesante es que además es contrastando con otro grupo de personas que estaba fuera de la caja, pero sin la caja, o sea, sin una caja al costado, ¿no? Y los que estaban sentados fuera de la caja tenían mejores resultados, ¿ya?
Entonces, de alguna manera, esto muestra, ¿no? Y hay otra serie de experimentos, me pareció como simpático, que, como porque tiene que ver mucho con el tema de la exposición, mencionar este, pero hay muchísimos otros experimentos, incluso más científicos, que demuestran cómo, cómo el cuerpo, cómo usamos el cuerpo, cómo nos movemos, influye no solamente en nuestra manera de pensar, sino en nuestras emociones, en cómo percibimos las cosas, en cómo nos sentimos. Y bueno, probablemente varios de ustedes han visto esta animación, esta película, que se llama Wall-E, y donde hay esta colonia de gente en el espacio que viven como sentados en estas máquinas con ruedas que los desplazan de un sitio a otro, tomando gaseosa o algo así, y con un montón de pantallas alrededor, y nunca se mueven, nunca usan su cuerpo. De hecho, creo que ya perdieron la capacidad de caminar. Entonces, nada, un poco para cerrar, quería mencionar esa idea de todo lo que sabemos, que todo lo que diseñamos también nos diseña de vuelta, ¿no? Entonces, todas estas interfaces que estamos usando todo el tiempo, todos los días, incluso todo lo diseñado y la arquitectura que nos rodea, influye en cómo nos movemos, en cómo existimos en el mundo y, por lo tanto, en todo el resto de nuestro ser, ¿no? Y eso, la pregunta con la cual quería que nos quedemos es cómo deberían ser esas nuevas interfaces, ¿no? Que ya se alejan de esa manera de pensar dualista, ¿no? Y qué podemos, igual lo abro a comentarios. Y para cerrar, a Kiko le gustó mucho esta, bueno, me gustó mucho esta otra frase de Brian Eno, que dice, ¿no? Esa es como su opinión de cómo solucionamos esto, es, si quieres ordenadores que funcionen, crea un equipo de diseño compuesto únicamente por mujeres saludables y activas, con muchas otras cosas que hacer en la vida, y dales carta blanca. Bajo ninguna circunstancia, dejes consultar a nadie que A, esté fascinado por los juegos de ordenador, B, tiende a escribir bobadas, así con el término super guay, y C, no tenga más que hacer en la vida que juguetear con las chorradas esas noche tras noche. Y con eso cerramos, y muchas gracias. Ahí estoy. Hay como que ideales, ¿no? de la libertad con las herramientas, y hay realidades, ¿no? Alguien preguntaba ahí en el chat, no sé si lo viste, si las irregularidades, ¿lo ves? ¿No? Sí, la irregularidad es parte característica de la arquitectura trabajada en base a algoritmos. Si es así, ¿cómo se toma en cuenta los protocolos de seguridad como detalles antisísmicos vinculados en la construcción? ¿Te acuerdas? Y ahí conversábamos lo de la convergencia, ¿no? Por ejemplo, la seguridad era esta etapa posterior a los uh-huh. algoritmos, al diseño, ¿no? En una secuencia lineal, en un esquema lineal, cascada, ¿no? Uh-huh. Y que había claro. ahora esa... Sí, justamente, la posibilidad de incorporar, o sea, como decía, la posibilidad de incorporar justamente esos parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, estructuras, con temas sísmicos, desde muy temprano en el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa irregularidad
que no es necesariamente característica, o sea, no necesariamente las cosas, porque las hadas con un algoritmo van a salir chuecas o muy complejas, ¿no? A lo mejor hay casos donde el algoritmo, o sea, va a votar que el mejor resultado es, ¿no?, como una caja recta y regular. Depende del caso, ¿no? Pero digamos que esa es como la posibilidad que puedes llegar a tienes esa libertad de forma, ¿no? Y de llegar a mucha complejidad si es que fuera necesario. Y justamente en temas estructurales es interesante porque por ejemplo, si pensamos en una torre, un edificio de 20 pisos, ¿no? Idealmente, para optimizar la estructura, justamente, digamos, por el tema sísmico, la estructura debería ser irregular. Debería ir bajando, por ejemplo, de peso en los pisos superiores. Debería probablemente ser distinta en la esquina que en los bordes. Y una serie de consideraciones. Es decir, que así como en el mundo natural, así como en nuestros propios huesos, o sea, si ustedes miran un hueso por adentro, tiene como esas porosidades que responden a esfuerzos, ¿no? Y que de hecho van cambiando, dicho sea de paso, todo el tiempo, ¿no? Y dependiendo de cómo tú, en qué medida uses esos huesos, van a fortalecerse o no, ¿no?, en ciertas partes. Entonces, tienen distintas densidades y justamente eso responde a la estructura. Es decir, que la irregularidad ayuda en ese caso, no resta. Eso, no sé si responde la pregunta. Sí, genial. Estás en mute. Otra vez. Bueno, agradecerles nuevamente. Gracias, Kiko. Gracias, Natalia, por poder darnos a conocer sus proyectos y sus reflexiones sobre los temas tratados. Al público, si quieren conocer un poco más sobre el trabajo de Kiko y de Natalia, pueden ingresar a nuestra web, donde encontrarán una sección de ponentes con los links a las webs y las redes de cada uno. También les recordamos que todo el contenido de Conexión Digital es de acceso libre. Lo pueden encontrar en las páginas de Facebook y de YouTube del Espacio Fundación Telefónica. Recuerden activar el recordatorio para la ponencia de mañana a cargo de Jorge Laferla, quien nos hablará sobre cine, video y digital, y para el cierre del seminario a cargo de Dorín Ríos. Para finalizar, les recordamos que mañana al mediodía se estrena el último tutorial de Conexión Digital, 5 rutas al hacking creativo a cargo de Kiko Mayorga. Pueden revisar o descargar toda la programación en nuestra web, espacio.fundaciontelefónica.com.pe. Hasta mañana. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias, Natalia. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.